La comunidad autónoma de Castilla y León es la más extensa de España, con más de 2.000 municipios, y es el lugar del mundo con más lugares patrimonio de la humanidad, junto con la Toscana. La ciudad de León es una de las más importantes y se encuentra muy cerca de Galicia. Buenos días, chamos, ya estoy en la calle y voy ahorita a la estación de trenes de Chamartín, aquí en Madrid, para mostrarles una ciudad espectacular que es el verdadero destino de este viaje. Así que vamos a estar bien atentos porque ahorita nos vamos a conocer León. Ir a León. El tren es una muy buena opción aquí en España, sin embargo es un poquito costoso, así que hagan previsiones de eso. Y bueno, les cuento que para conectarse a internet aquí en España, lo bueno o la mejor opción es comprarse una tarjeta SIM en cualquier tienda donde las vendan. Revisen, hay varias opciones, varios planes, diversos precios. Yo compré la mía, se los estoy mostrando allí, me salió 15 euros y eso me da internet para todo el viaje, así que vamos a seguir. Me encuentro justo al frente del edificio de la Junta de Castilla y León. Es un edificio moderno que no tiene mayor interés, pero detrás miren esto que tenemos aquí atrás, una bandera de España que está preciosa. Bueno, mis chamos, les voy contando un poquitito acerca de la historia de León. Esta es una ciudad muy antigua. Existe desde la época romana, incluso se inició como un campamento romano en esta zona. Después de la caída del Imperio Romano, la ciudad entró un poquito en una crisis económica y existencial, se pudiese decir, y estuvo casi deshabitada durante mucho tiempo. Luego llegaron los árabes, la invadieron en varias oportunidades y estuvo prácticamente sin ninguna importancia hasta que empezó a formar parte del Reino de Asturias y por primera vez siente un gran impulso la ciudad. Posteriormente pasó a ser la capital del Reino de León, que es uno de los reinos fundacionales de la España actual. Y durante esos periodos la ciudad creció enormemente y es desde donde nos viene la mayor parte de las edificaciones y de los monumentos que tenemos en la ciudad. Esta ciudad forma parte importante y fundamental del Camino de Santiago y su catedral forma parte del Camino de Santiago y por ende es patrimonio cultural de la humanidad junto con otros sitios importantes como el Convento de San Marcos y la Iglesia de San Isidoro. Este es el centro de interpretación del León romano. Aquí se encuentran los restos de las antiguas murallas romanas en las que estaba rodeada la ciudad de León cuando era un campamento de este imperio. Aquí también se encuentran algunas estatuas que se han encontrado en esta obra y además lo más importante es que se puede subir a uno de los tramos de la muralla. Así que acompáñame porque vamos a conocer esta parte espectacular de la ciudad. La muralla de León es muy antigua, existe desde el periodo romano y hay algunos tramos en los que te puedes subir. Realmente la ciudad no está completamente rodeada de las murallas, así que podemos acceder a algunos museos y subir y ver desde arriba la ciudad y ver cómo la veían un poquito los romanos y cómo lo veían los leoneses durante la Edad Media. ¡Vamos! Esta es la Plaza de la Regla, uno de los lugares más preciosos de todo León, porque aquí justo se encuentra la famosísima Catedral de León.
Mi chamo, ya ahorita estoy dentro de la Catedral de León. La Catedral de León es una obra maestra del gótico francés en España. Es impresionante, está llena de arcos y de vitrales. Incluso es una de las vidrieras más importantes de toda Europa. Se encuentran tantos vitrales que solamente la Catedral de Chartres en París se puede comparar con ella. Esta iglesia fue construida en la segunda mitad del siglo XIII y nada más se tardaron 50 años en construirla, así que el estilo de la iglesia es muy uniforme. Van a encontrar muchas obras de arte de diversas épocas, obras góticas, renacentistas e incluso barrocas, que incluso estas casi hacen que se caiga la iglesia. Se encuentra aquí la tumba de Ordoño I, que fue uno de los reyes de León que impulsaron la construcción de esta catedral. Y además se encuentra un interesantísimo órgano que tiene nada más y nada menos que 4.000 tubos, incluso son un poco más, 4.150 más o menos. Así que está bien impresionante. Accidentalmente se me soltó el teléfono de los ganchos del estabilizador y me cayó en la cabeza. Un pequeñito accidente. Miren, muchachos, esta calle por la que estoy caminando se llama la calle Ancha. Está llena de restaurantes, de bares y unos edificios de estilo modernista bien, bien bonito. Está bien, bien bonito. Se los recomiendo que vengan a caminar para acá. En León hay diversos tipos de estilos arquitectónicos. Hay algunos edificios que son góticos, otros renacentistas y lo más importante, hay edificios modernistas, así como los que hay en Barcelona. Incluso hay un edificio construido por el famosísimo arquitecto Antonio de Gaudí, que es este, la Casa Botines. Bueno, como me estaba muriendo de hambre, me tomé un snack en Confiterías León, que me dicen que es una de las mejores aquí en la ciudad. Voy a probar un tradicional delicia, creo que se llama con chocolate relleno con crema y un chocolate caliente. Vamos a ver qué tal está esto. La Real Basílica de San Isidoro es uno de los mejores ejemplos de arte románico en España. Fue construido entre los siglos XI y XII y conserva una gran cantidad de objetos, pinturas y esculturas de gran valor, entre las que destaca el cáliz sagrado, conocido como el Santo Grial. A los pies de la iglesia se encuentra el Panteón Real, donde se conserva uno de los pocos ejemplos de pintura románica de toda Europa, por lo que es conocida también como la Capilla Sixtina del Románico. Detrás de mí se encuentra la Basílica de San Isidoro y su museo. Esta colegiata es uno de los mejores ejemplos del románico español. Hay muy pocos ejemplos de este estilo arquitectónico aquí en España. La mayoría se encuentran en Oviedo y en Asturias. Sin embargo, esta es una verdadera joya. En la parte de abajo de la iglesia se encuentran los sepulcros reales, donde se encuentran algunas maravillas románicas pintadas en las paredes. Vamos a ver. Bueno, acabo de salir de la Basílica de San Isidoro, del museo, y está prohibido hacer vídeos, sin embargo les hice unos allí que no estaban muy permitidos para que puedan ver un poquito cómo es esto. No se lo pueden perder, está espectacular, espectacular.
El monasterio de San Marcos es uno de los edificios más antiguos y más hermosos aquí en León y además hoy funciona como un parador nacional. Es una edificación espectacular, tienen que darse un ratito nada más para gozarlo por fuera y después entrar para que vean las salas del Museo de León. Muchachos, acabo de salir del Museo de San Marcos y se los recomiendo con los ojos cerrados. Está precioso, la iglesia por dentro es increíble, es pequeñito la exposición y además es gratuita, así que no se la pierdan. Pocas personas lo saben, pero en León existió hace muchos años un reino, que era precisamente el Reino de León. En esta ciudad fue la primera donde se convocaron algunas cortes, es decir, fue la cuna del parlamentarismo aquí en Europa. Y eso ocurrió en el año de 1188 y fueron convocadas por este señor que tenemos aquí atrás, Alfonso IX. Muchachos, ando de verdad encantado con esta ciudad, es espectacular, es súper fotogénica. Todos los rincones tienen un lugar súper bonito para tomar fotos. Tienen que darle vuelta a la catedral y hay unas calles preciosas que parecen medievales. Y bueno, nada, a pasear por esta ciudad porque de verdad que está espectacular, espectacular. Miren, en la Plaza Mayor de aquí de León se encuentra el ayuntamiento, que es ese edificio que tengo allá atrás que está precioso y el lugar de verdad está muy lindo, está lleno de restaurantes. Hoy no está muy animado porque igual estoy entre semana, pero les recomiendo venir sobre todo si vienen en verano o si vienen en fines de semana porque está bien animado este sitio aquí. Bueno, y si no lo saben, León es bastante famoso en España por sus tapas y por la vida nocturna. Así que vamos a ir a conocer uno de los barrios más tradicionales para salir a pasear, a comer y a beber en las noches. El barrio húmedo. ¡Vamos! Miren, por acá tenemos una tosta. Y por acá tenemos, ¿cómo es que se llama esto, Vicente? No me acuerdo, pero son como un surtido de carnecitas para comer. Del pueblo. Lo único malo es que había que pedir para tres obligatoriamente, así que bueno, aquí tenemos la pequeña comida. Miren, la verdad es que esto es una chanchada, esto es demasiada comida, pero está todo buenísimo. O sea que me lo voy a comer todo, no me importa. Voy a comer todo esto. Brutal, brutal, buenísimo. León es el destino ideal para aquellos que buscan disfrutar de la rica cultura de España, probar sus deliciosos sabores y conocer la historia del país sin tener que pelear espacio con hordas de turistas. León, una ciudad apasionante y aún desconocida. Bueno muchachos, de esta manera me despido de la preciosa ciudad de León. La verdad es que fue una sorpresa que no me esperaba que esta ciudad fuera tan espectacular. Mañana les voy a estar mostrando un lugar nuevo, en este caso vamos a ir a Astorga. Y bueno nada, comenten todo lo que quieran en el vídeo, suscríbanse al canal, compartan los vídeos con todo el mundo. Y así bueno, vamos a hacer una comunidad un poco más grande. Chao, nos vemos mañana.